Como parte de la séptima edición del Festival del Terror, Six Flags México lanzó la convocatoria para participar el 27 de octubre próximo en un reto, en el que los concursantes deberán permanecer acostados 30 horas dentro de un ataúd ligeramente usado. El periodo de registro para quienes quieran intervenir en el ataúd challenge cerrará este miércoles 24 de octubre a las 23:59 y solo serán seleccionadas 6 personas, quienes podrán llevar su propia almohada y cobijas. Los habitantes de los ataúdes, que miden 60 por 2.13 metros, podrán llevar a 5 amigos para que los acompañen durante las horas de operación del parque. Posteriormente únicamente estarán presentes los zombies y criaturas del inframundo de Festival del Terror. Cada persona tendrá un descanso de 6 minutos cada hora para usar el sanitario o revisar el celular, y contarán con servicio de comida y alimentos directo al ataúd. Todos los participantes que completen el tiempo establecido recibirán un premio en efectivo de 6,000 pesos. Así como pases anuales para el parque y el Festival del Terror. Esta actividad se lleva a cabo en todos los centros recreativos de la cadena Six Flags, al que se han inscrito más de 50,000 personas, indicó el parque en un comunicado.